En La Naja, la plantación de la nueva viña de Fernando Mir avanza a buen ritmo. Una labor que, aunque esté automatizada y guiada por GPS, a Fernando le gusta supervisar de cerca. Algunas se quedan un poco enterradas, bueno, bien, sí. No, no, bien, bien. Además, yo creo que la tierra está muy maja. Y un tempera acojonante. Es posible que ya no lo veamos más en todo el año. Bueno, si os fijáis, las máquinas no suelen fallar, pero yo, como soy un poco precavido, aparte de que parece que va todo muy, muy bien, para corroborar y comprobar que la está poniendo a la medida y que luego no haya imprevistos, siempre me gusta ir midiendo un poco para ver lo que le hemos marcado. Hemos marcado 2,50 entre las filas y 1 metro entre cepa y cepa. Aquí tenemos tres cepas y hay 2 metros. 1 metro hasta aquí y 2 hasta aquí, que va clavado. Che, que va de puta madre. Y luego entre las filas ponemos aquí 2,49. Casi perfecto, esperamos, ideal. Claro, las filas tienen que estar alineadas a lo ancho y a lo largo. Claro, tú ten en cuenta que luego cuando haces trabajos, pues yo qué sé, de pasar, intercepas, de cualquier cosa, tiene que ir todo alineado, no puedes poner una fila. A ver, sí que es verdad que este es un marco de plantación muy normalito, pero antiguamente, para laborear las viñas que se labraban a las cuatro caras, se plantaba de la forma que era a tres bolillo. Tres bolillo es una cepa aquí y la otra allí, y aquí un hueco, y así sucesivamente, o sea, alternadas. Porque así labraban a las cuatro caras, porque labraban con las caballerías y como no había los sistemas que tenemos hoy en día, porque hoy en día, por ejemplo, con intercepas, que ya habéis visto una vez, pues bueno, vamos quitando la hierba entre cepa y cepa perfectamente. Y también es verdad que de esta manera aprovechamos más el terreno, porque si ahora pusimos aquí una cepa, allí no y allí sí, perdemos aquí también superficie para poder aprovechar todo el terreno, toda la plantación, todo el terreno que tenemos. Bueno, aquí vengo porque me he comentado a José María antes que le ha parecido que había una falta. Entonces, de las que sobren en la cabecera, he cogido una que, como veis, está un poco encharcada y esta creo que debe ser. Entonces, vamos a ver, no sé, o estará igual tumbada o... Mira, ya está. Mira, igual es que esta cepa o estaba ya, o se ha partido con los chavales o ha venido partida del vivero y no se han dado cuenta. No lo sé, pero bueno. Como siempre lo que hacemos es, cuando pedimos la planta de vivero, siempre pido unas poquitas de más por si acaso. Mejor que sobre que no que falte. Pero bueno, aquí, como vemos que aquí está rota, pues vamos a replantarla. Esta la replantas a la vieja usanza. Esta es la vieja usanza. En vez de hacer la olla con la jala que me ha dejado José Mari, lo que vamos a hacer, como está el suelo totalmente movido y hay agua, haremos un agujerico con el mango. Intento meterlo lo más hondo posible. Y aunque la raíz alguna se queda un poquito arriba, pero bueno, la mano la chafo y ahora ya enterrar. Se queda un poco más alto porque yo no tengo la fuerza que pueda tener el rejón, pero bueno, que se quede el terreno bien compactado. Vamos a ver si puedo bajar un poco, mira, puedo bajar un poquito más, perfecto. Ahí, así ya. Está la tierra buenísima, más que, wow, huele a humedad que alimenta. Petricor. Así se llama el olor a tierra húmeda. Sí, puede ser, es verdad.